Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de Terra y Graph. En este caso estamos con Peri. Hey, hello. Y con Sean. ¿Qué pasa, loco? Bueno, les voy a explicar lo que pasa. Terminamos de grabar LOL. De ahora nos tenemos que grabar en canal de Peri. Yo tengo que subir un video No, obligatorio. Ah, el de Sean. el de Tengo John, que bro. subir un video obligatoriamente para mañana, porque si no ustedes se quedarían sin esta serie. Por suerte no tengo otra vez un micro de más metido, que es genial. Y de paso quería aprovechar porque John es el experto aquí asesino de Blood Magic, ¿no? Así es, Y compañero. igual no te vamos a utilizar esta vez demasiado, no te vamos a dejar tan seco. Utilizar. Exacto. No te vamos a utilizar demasiado porque voy a hacer una recapitulación de todo lo que hice en los últimos episodios. En el episodio número 61, que fue el que se perdió, que fue de Blood Magic. Y voy a volver a hacer la sala de alquimia explosiva por el Creeper. Por cierto, ¿alguno de ustedes dos se vio el episodio en el que el Creeper me reventó todo? No, solo pude dar like. Muy bien. ¿Tú, Sean? Yo literalmente porque tres estaba cuartos ocupado. de lo mismo. ¿Qué? Tres cuartos de lo mismo. Ah, muy bien. Felicitaciones. Me parece que esto lo voy a hacer detrás de cámara porque es demasiado lo que hay que hacer. Así que, Dios mío. Ah, no, esta máquina sigue estando. ¿Y por qué yo no puedo multiplicar esta Dark Zone? Ah, puedo. Puedo usarla en plan hasta lo último. Esto es Darkstone. Mira, creo que puedo con esto terminar el techo de mi casa. Me Así duele el que. dedo. Ah, por cierto, chicos, les acabo de dar duro y parejo con LOL. Salieron medio instruidos los dos. En el último episodio, en el capítulo número 61 de Terraria Craft, lo que hice fue suicidarme muchas veces, ponerme una cama al lado, suicidarme muchas veces, y con eso pude conseguir el tercer orbe de Blood Magic, que primero estaba el orbe de sangre débil, después estaba el orbe de sangre de aprendiz y el orbe de sangre de mago, que fue el que nos hicimos, que este es el crafteo, es un bloque de hierro, de oro más 25.000 de sangre. El único problema que nuestro altar de sangre solo tenía 10.000 y para poder producir este orbe tuve que matarme muchas veces para poder terminar el orbe. Ese episodio se perdió, no sé qué le pasó. Y John me avisó, me dijo cómo poder proseguir con el mod en plan bien. Yo me hice una runa en el último capítulo que creo que está en el cofre, lo que me permite es quitar agua y líquidos como si fuese un ¿No agujero será negro. el sigil? Un sigil, eso, señores. Un sigil. Y Hazte el aire sigil. sí, Es fácil. ese te permite volar, ¿no? Sí. Vale. Por ahí me lo hago en este episodio. No, en este episodio no sé si voy a poder No, terminar. no, porque es un Vamos. crafteo solo. Es un crafteo. No, No bueno. tengo que hacer nada más. Sí, te Por eso. plumas. No me acuerdo qué son. Son pizarras en blanco y plumas y una lágrima de gas, pero que no me Yo no te lo equivoco. puedo decir, crafteo. Sí, es así. No te puedo decir crafteo bien porque yo no me lo acuerdo. Hace mucho que no juego con eso. Por normal. Tengo un pequeño problema. Se llama Gold Pelican, un pelícano dorado tengo en la que sobre la cabeza. Joder. Y como va medio lagueadín por tenerlos a dos en mi llamada, el pelícano no quiere bajar. Listo. Bueno, lo dejo ahí. ¿Qué pasó? ¿Terminaste el Uy, qué tutorial de va. LOL? Opa. Chicos, lo que pasó fue que Peri se tuvo que cambiar de cuenta a Latinoamérica del Norte y empezó con nosotros ahí. Porque John es de Latinoamérica del Norte, si no se dieron cuenta. Tiene en cuenta en Latinoamérica del Sur también. Sí, ya sé, pero no le empezó. Me Después la creo hoy. tenemos las runas de capacidad aumentada, que las creé. Bueno, me cago en todo, bicho. Oh, la espalda. Las creé en el capítulo anterior, que para eso necesitábamos el orbe de sangre de mago, que lo que hacen es aumentar enormemente la capacidad del altar. Tenemos un montón de sangre alrededor, el altar lleno todo el tiempo. Macho, ¿Qué pasa? ¿qué acaba de pasar? ¿Quién? Yo No sé. tengo una espada que se llama The Lycanized Molten Sword, o sea, en espada caliente o espada al rojo vivo. Y la pongo en el Subí otro altar nivel. y se transforma en otra espada.
Una de platino, pero la saco y vuelve a... Debe estar rebugueado esto, ¿no? Bueno, sí. El tema. Cuando le damos clic derecho al altar, ahora tiene 26.000 de LP. Eso significa que tenemos casi el triple de sangre que podemos conseguir. No sé, que tenemos que conseguir sin necesidad de pasar al altar de nivel del nivel siguiente, que ya me dijo John cómo se hacía. Ahí está. Acabo de caer un zombie y desapareció de la tierra. Dios mío. Bueno, ¿y qué tienen para contarse ustedes? John tiene un canal de videojuegos. Sube gameplays cuando se le sale de los cojones, ¿o no? John. Algo así. Vale. Y Peri tiene un canal en Twitch. Faltaba que me diga, sabía que iba a caer yo. Tiene un canal en Twitch. Lo voy a recordar, si es que puedo acordarme de dejarle los canales abajo en la descripción de los dos. Así que, ¿qué les parece si comentan algo? Sí, sí, espera un minuto. Peri, es que estoy viendo, estoy concentrado. Peri está aprendiendo de Airi. Ah, estás con Airi, ¿no? ¿Sigues con Airi? Sí. Para tengo que jugar con ella, lo tremendo. Quienes no conozcan el LOL... Ah, hoy un chico me preguntó qué era el LOL, cómo, por qué se jugaba LOL y cómo se jugaba. LOL es un juego cooperativo en el cual... a ver, ¿lo pueden explicar ustedes? A ver si yo puedo. Hola. A ver, es un juego. ¿Qué hay que hacer en el LOL? LOL LOL es un juego en cooperativo que son dos equipos y tienes que destruir las torres del equipo interior. Básicamente es eso. Destruir las torres del equipo enemigo y ya está. ¡Matar! Exacto. Chicos, eso es lo que le quedó a ellos dos, ¿eh? Ojo. Hay que tener mucho cuidado estos dos en una partida. LOL es un juego cooperativo en el cual se puede jugar tanto con jugadores como inteligencia artificial. Se juegan campeonatos, torneos, se reparten premios a los mejores jugadores de LOL mensualmente. Y lo más importante de lo que hay que saber en el LOL es que hay torretas, hay tres carriles, uno elige un carril, hay que elegir más o menos qué es lo que va a hacer dentro del juego, si ayudar, reventar en cada uno de los carriles o simplemente irse de carril en carril. Este es el juego temprano. En el juego más avanzado ya uno puede decidir lo que quiere hacer dependiendo de cómo se vea la partida. Y el objetivo es destruir todas las torretas del enemigo, y al llegar a las últimas torretas van a encontrarse con un nexo, y si el que rompa ese nexo va a ganar la partida. Todos los jugadores enemigos que vayan encontrando van a tratar de evitar esto, como ustedes tienen que evitar de que destruyan su nexo. Y el equipo que primero destruya el nexo del otro va a ganar. ¿Qué les pareció? Madre mía, felicidades. Bastante interesante. Bueno, si les gusta, bien. Y si no, pues jódanse. También. ¿Ustedes se dieron cuenta que cuando una persona dice jodete o jódanse... yo siempre, en Argentina uno siempre piensa que es un insulto inofensivo, pero cuando uno va aprendiendo por la vida, jódanse es violense. No, el otro día me desperté tipo con una epifanía. Mi abuela me decía jodete y me decía que me viole, me autoviole. ¿Qué previsora que era mi abuela, macho? Pero en plan mucho, como que se tiró unos cuantos años antes, después, o lo que sea. ¿Y tú, Peri? ¿Qué? ¿Le dice mucho jodete a alguien? O, no, porque tú eres de insultos más fuertes. Sí, ciertamente. Sí, y en realidad tendrías que empezar a usar jodete porque es un insulto en plan de los más fuertes que se pueden decir. No sé... podrías decirle jódete a tu hermana o jódete a tu tía y ahí lo van a entender, en vez de decir me rompí me rompí un hueso. Jódete a tu hermana por tarado. No, hay varias cosas que no encajan ahí, ¿no? Primero, tranquilo que no lo voy a hacer.
si el chaval la tiene demasiado grande, no encaja en su hermano. Bueno, el tema ese no es. Dios mío, te pasaste de lanza. Sí, sí, tendría que censurar esa parte del video, ¿sabes? ¿Pero tú cuando editas? Nunca. ¿Por eso? Exacto. ¿Qué le vas a censurar, cabrón? La estoy cagando. Porque tengo los paneles solares en el primer piso y esta casa va a terminar teniendo dos pisos. ¿Qué me dijiste que me haga, Peri, tú? ¿Cuándo? Sigilo. El aire sigilo. De... Macho, si aquí tengo más bloques. El sigilo de aire. Espera que me termino de poner los bloques en su lugar. Que por cierto, Minecraft no solo es un juego de poner bloques, como dijo hoy un suscriptor. Minecraft es un juego en el cual la creatividad y la fuerza de voluntad del jugador se ven especialmente cuestionadas. Y no es la palabra cuestionadas. ¿Cómo era cuando uno busca un objetivo? Bueno, lo pone a prueba. Y esa era la palabra, poner a prueba. O te pone a prueba en cuanto a tu capacidad de inventiva, resolver problemas y a tu capacidad de cambiar el punto de vista, depende de lo que sucede en cada situación. Que al fin y al cabo es lo bonito de Minecraft, que se generen situaciones. No situaciones románticas, porque si te quedas mucho tiempo jugando Minecraft en tu casa, a menos que haya una chica bastante expuesta a las redes sociales. Chica gamer. Exacto, una chica muy gamer. No vas a de conseguir, las mejores. No vas a conseguir novia si no sales. Así que siempre que tengas tiempo, deja un ratito la computadora y vete a un bar a tomar una buena cerveza, a destrozarte a trompadas. Una Schneider, por favor. Una Schneider, espacio patrocinado por... No. Que el otro día le declamaron el canal por tener el nombre de una empresa, ¿sabes? Cosas. Ay, no mames, ¿en serio? Que pasan en la mía, en la vida. Sí, yo tuve que llamar a una empresa llamada la MAO Sociedad Anónima y decirle que yo no vendía impuestos automotores. ¿Sabes? Bueno. Yo no comento porque estoy concentrado. ¿Qué está haciendo Peri? Que escucho mucho tecleo. Ya me peleé contra dos. Ay, ¿cómo se llamaban estas cosas? ¿Cómo es el sigilo de aire? Sello de pequeña arboleda. Plumas. Son seis plumas. Lágrima de gas también. Bueno, no, son seis plumas, una lágrima de gas y dos pizarras en blanco. Lágrima de más. Una pizarra reforzada. Sí, la que está ya la que tarda mucho en tiempo. La dejas mucho en el Bloom Mashki, en el altar. Ay, Dios mío. Yo me confundí. Y eso que hace mucho que no juego. Vale. Pará, ¿por qué estoy canalizando? Sí, no te lo ves. Tengo que hacerme muy bien, Peri, ¿eh? Aprendieron que eso no es el teletransportarse ni hacer CTP, es canalizarse. Yo todavía le sigo diciendo hacer CTP. ¿Por qué? Por demasiado Minecraft. Ah, por cierto, el otro día vi la historia de Minecraft. La verdad que la... de España. Dijo es de España, ¿no? Vale, con la tontería es muy interesante el jueguito este que jugamos nosotros, ¿eh? ¿Chicos? ¿Hola? ¿Qué pasó? Nada, te estamos escuchando. ¿Y qué pasó con España? Viva España, dije. ¿Por qué? Minecraft, España. Ah, no, no tiene nada que ver con lo que yo estaba diciendo, ¿eh? Pero bueno, si en esas quedamos. Esto sigue sigue chupando hasta transformarse. Muy bien. Pesha. Por cierto, esto, el altar hay que volver a sacar y volver a meter la runa, o ya se transforma sola. ¿Cómo que la runa? La pizarra. Ah, ¿se transforma sola? Metes una de piedra cocinada, se transforma en la pizarra en blanco y la pizarra en blanco la pones y se convierte en la pizarra en la... Esa, muy bien. Excelente. ¿Sabes cuál es el problema? Que no sé si tengo lágrima de gas. Y como no puedo multiplicar... Pues al Nether te vas a tener que ir. Y al Nether no puedo ir. Porque con estas pequeñas bajadas de FPS, donde cae en el Nether... El otro... No sé si alguien vio... No, ustedes no ven los videos. Si ven los videos... Acá hay lágrima de gas. 38 lágrimas de gas que tengo. Si ustedes ven los videos...
se van a dar cuenta de que yo piso el Nether o el o cualquier otra dimensión que tengo en este maldito juego y me linchan. El otro día me fui a la dimensión del Abyssal. Fue a entrar, joder, y me cagaron tanto a trompadas que me sacaron volando hacia el otro lado del portal. Fue a entrar y decir, ¡hola, Blue! Vale, tengo el sello de aire. Y esto también. Vale, me voy a meter un hitazo de esto. Y esto me va a matar. Vale, reaparezco arriba. ¿Hola? Como no. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que esto es. Escucha medio cortado. Vale, tengo. No sé cuánto de sangre tengo. Tengo 5380 de sangre. Y este sejido. ¿Qué hace el sejido de aire? Hola. Te permite volar, básicamente. Solamente que con cuidado porque te puedes matar. Qué difícil de usar. ¿Qué es esto, macho? Macho. Uy. ¿Y cuánto de sangre consumí? ¿En serio caí en un agujero de la casa, macho? Vale. Uy, miren. Llegué al último piso de mi casa. La verdad está bueno esto, ¿eh? Solamente que solo con cuidado porque te puedes matar. Sí, ya lo probé de bastante de cerca. Vale, voy a ver si puedo llegar a la nave espacial que está sobre mi casa. Ahora me dice, ¿vale? John, ¿tienes una nave espacial encima de tu casa? Pues sí, amigo mío. No, ¿por qué? Y parece que unas nubes también. Ah, por cierto, ¿sí? esto con toque de seda, ¿me lo puedo llevar? Decime que sí. ¡Oye, please! ¡Adiós, please! ¡Hola! Un Blaze jefe, que me se llevó la espada. ¡No, yo no! Claro. ¡Sé feliz! Bueno. Te aviso, John, que no me he matado. Decir que tengo mi personaje tiene resistencia, porque si no... No te has matado de milagro, básicamente. Y por mi bola también. ¿Por qué estoy en una aldea? Macho, ¿dónde estoy? ¿Cómo irse a Cuesca? Ya sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Sí, ya... ¡Ostras! ¿Cómo volé tan rápido, macho? Está un poquito chetado este sigilo, ¿no? ¿Y por qué se llama sigilo? Bastante, yo... porque es como si... Un sigilo es como si fuera un hechizo. No. Sigilo es en plan sigiloso. No, en mi país sigilo es en plan un hechizo que viene escrito en una hoja. En plan, en mi país, ser sigiloso es poder entrar a la casa a hurtadillas a las 8 de la mañana y que no te pegue de chanclas tu señora. No te rías, cabrón, que sé que en tu país también es lo mismo. En tu casa también, tú entras a las 8 de la mañana en tu casa y entras todo despacito. Despacito, qué canción. No es que se hace en mi país. En mi país directamente si ven que no llegas antes de las 9 ya no te dejan entrar en la visa. Ah, tengo un bloque de nube. Mira, esto cuando rehaga esto me lo voy a hacer. ¡Oh! Ay, John. Son bloques que transparentan. ¿No sabías eso? Los bloques de nube no. Por eso son nubes, hijo mío. No, pero lo pones sobre una superficie. ¿Puedes ver a través de esa superficie? Sí. Ah, claro. Son nubes. Del otro lado tengo otra pared. Macho, que no lo digan como si... A ver, ¿de qué mod es? Chicos. Está bien que les haya hecho una pregunta difícil, pero... Es del, no te escuché. Es del Inventory Pets. Qué bonito. Es que estoy editando.
Vale. Y nada, 20 minutos, como se los prometí, chicos. Aquí se acaba este video, que fue más o menos una explicación. Me hice este sigil tan bonito que tenemos en la mano. Y nada, le voy a sacar una miniatura. Nos vemos... Uy. Nos vemos en el siguiente video, en el siguiente gameplay. Espero que les haya gustado mucho tener a Johnny y a Penny. No sucederá nunca más en la vida. No, es un chiste. Gracias por estar, chicos. De nada. Nos vemos. Es un gusto estar aquí. Y nos vemos después. ¿Cuándo me pagas? Digamos. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Terraegraph. Con Archie y la Mouse siempre. Y con Perry y John esta vez. Chao, chao. Yeah, bro.